Estamos acá en una de las sedes de la Universidad de Santiago de Chile, particularmente la sede de Apoquindo, donde estamos celebrando la segunda reunión presencial de los Consejos de Innovación en Ciberseguridad, instancia donde participa la Organización de Estados Americanos, diversos gobiernos de América Latina, en particular el gobierno de Chile con diferentes ministerios, el Ministerio de Ciencia, el Ministerio de Educación, entre otros ministerios, y la Universidad de Santiago de una manera protagónica en estos encuentros. Chile es un gigante digital, pero a la misma velocidad que avanza la transformación digital, tiene que avanzar en todo lo que es ciberseguridad. Y la ciberseguridad no es un problema técnico, es un problema transversal. Y esta innovación no es solamente de ingenieros, es de abogados, es de sociólogos, es de médicos, es de todas las profesiones. Todas tienen que ser capaces de encontrar en la ciberseguridad la forma para defender los activos más valiosos que tenemos de nuestra información. Hoy en día existe una brecha en el desarrollo de fuerza laboral en ciberseguridad. No encontramos tantos profesionales dedicados a la industria de la ciberseguridad como nos gustaría, y tanto el sector público como el sector privado no están encontrando a esos profesionales que necesitan. Desde la OEA estamos muy concienciados en mejorar las capacidades de los Estados miembros, y es por ello que creemos que necesitamos potenciar el desarrollo de fuerza laboral en ciberseguridad para que los países estén mejor preparados ante amenazas. Hay un nivel hoy día que se sobreexplota, que tiene que ver con la responsabilidad del usuario frente a los sistemas, pero también es un ámbito que tiene que abordar la formación. Hoy día no existen programas que incorporen desde el punto de vista de la ciberseguridad al usuario desde un dispositivo móvil a un computador, sino que más bien están enfocados en el ámbito más técnico. Ahí es donde instituciones como el CENSE tienen que entrar. La relevancia de este tipo de actividades tiene que ver primero con dar a conocer cuál es la oferta pública que tenemos en esta materia. Lo segundo es poder también obtener experiencia desde aquellos que están formando hoy día desde el mundo privado y en iniciativas que son tan importantes de manera transversal como es la ciberseguridad hoy en día en Chile, no solo para su actualidad, sino también para el futuro. Contentísima con el evento y con la convocatoria, con la gente que llegó, y es un aporte para el trabajo que tiene que hacer el Estado, especialmente lo que vienen en las políticas, la revisión de nuestra Política Nacional de Ciberseguridad, en la agenda legislativa que hay que hacer, en las medidas que tenemos que trabajar. Se ha enfrentado como una política de Estado y no asociado a un gobierno, por lo tanto tenemos la confianza que se garantice que sea un continuum de crecimiento y avance en la materia. Una universidad pública, una universidad estatal como la Universidad de Santiago, tiene dos roles fundamentales que jugar. Por una parte, acompañar al Estado de Chile en la construcción de estos mecanismos de ciberseguridad. Somos parte del Estado, tenemos una vocación social. Y por otra parte, en todo el trabajo de capacitación que realizamos para académicos, académicas, profesionales, y también en la formación de los futuros profesionales, tenemos un rol importante que jugar como universidad, y creo que debo decirlo, un rol que queremos jugar.